Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no haya encanto en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos, quien no cambia de rutina, no se arriesga a vestir un nuevo color o no conversa con desconocidos. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, aquellas que rescatan el brillo en los ojos y los corazones decaídos. Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor. Quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy. Haz hoy. Arriesga hoy. No te dejes morir lentamente. No te olvides de ser feliz. Pablo Neruda. Hola, amor mío, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Hoy quiero empezar con un darte ánimo, 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 fuerza. Vamos que vos podés. Hoy te quiero invitar a fluir con la vida. Si te estás por dormir, te invito a que te vayas aflojando todos los músculos, a que te desconectes del mundo, a que dejes de pensar, que con pensar no solucionamos nada. Tenemos que sentir más que pensar. Hoy te quiero invitar un poco a lo que dice el poeta. Ahora vamos a leer a Osho y terminaremos con el gran maestro también. Si te quedas dormido, mañana me puedes seguir oyendo. No hay reglas y nada de lo que digo es la verdad absoluta. Me gusta ponerte en un espejo, enfrentarte a tu espejo para que veas tu vida, para que te cuestiones, para que cambies para bien. Arriesgar lo seguro por lo incierto, ir atrás de los sueños, escaparte de la vida sensata, vivir el hoy, dejar de pensar en todo lo que te puede pasar en el futuro y de toda la historia que te contás sobre tu pasado. Viaja como puedas, aunque sean sueños. Lee, escucha música. Enamórate de la vida, enamórate de vos, fluí. Deja de esclavizarte a un trabajo que hace rato te está hundiendo, repitiendo todos los días los mismos caminos. No hace falta morir físicamente para vivir muerto, muerto de miedo. Bendecí esa tristeza que te dice que no te gusta más ese amor o ese trabajo. La vida es hoy. Suelta la sensatez y toma riesgos. Sentir, decir, hacer. En el mismo sentido, vamos a Osho. Cuando vayas a hacer algo nuevo, no te vuelvas a sentir nervioso. Los nervios son siempre inútiles porque desconocemos el futuro.
nunca llega de acuerdo con nuestras expectaciones o miedos. Tiene su propia manera de venir y no te consulta, así que ¿para qué preocuparse innecesariamente? Espera. Y cuando venga, ya verás. Lo que puedas hacer, hazlo. Todo el mundo es capaz de hacer cosas cuando hace falta. La vida te envía completamente preparado para todas las situaciones posibles. Puedes fluir y cuando fluyas, no pidas solo alturas porque eso es una tontería. Si solo pides alturas, ¿a dónde irán las profundidades? Si solo pides felicidad y tienes miedo de la tristeza, ¿cómo vas a fluir? Fluir significa ir a las profundidades, pero de una forma total, que no haya resistencia. Fluir significa ir a las alturas, pero hacerlo de una forma tan total que no haya apego. Fluir significa permanecer libre para moverse. Moverse con la vida allí donde ésta te lleve, sea cual sea su objetivo desconocido. En cuanto empieces a fijar tu objetivo en oposición a la vida, no estarás fluyendo. Si la vida quiere que estés triste, estate triste. La vida sabe lo que hace. Si la vida quiere que grites y que llores, grita y llora. La vida sabe lo que hace. No empieces a intentar ser más listo que la vida misma. Esa es la estupidez humana. Simplemente fluye con ella. Sé como un niño pequeño que sigue a su padre. Puede que el padre tenga miedo de ir a donde va, pero el niño está feliz y contento porque sabe que el padre está con él y sabe a dónde está yendo. He allí la belleza de la mente religiosa. A eso yo lo denomino mente religiosa, una mente que confía en la vida y dice, vaya donde vaya, lo sabe mejor que yo. Yo acabo de llegar, soy nuevo y la vida siempre ha estado ahí. Inténtalo. Si cuando te llega la oportunidad dices que no te dirigirás a la tristeza, que solo quieres la felicidad, no podrás fluir. Solo es posible fluir si aceptas todo tal como es, incondicionalmente. Podrías haber profundizado más en ello si no tuvieras esa pequeña resistencia a ir a las profundidades. Ve a las profundidades y resurgirás. Cuanto más profundo vayas, más alto llegarás. Es exactamente igual que los árboles. Cuanto más profundas son sus raíces, más se elevan sus ramas en el cielo. Es siempre algo directamente proporcional. Si un árbol no quiere profundizar, tiene miedo de la tierra desconocida, oscura, misteriosa, sepulcral, entonces el árbol no se podrá elevar hacia el sol. Así es como crecen todos los seres. La persona realmente madura siempre está preparada para dirigirse allá a donde la vida la lleve. A eso es lo que yo denomino madurez. A comprender que la vida es algo superior a ti, que tú no eres más que una diminuta parte de ella. Así que, ¿para qué preocuparte? No hay ninguna razón. Fluye con la vida. No podemos dejar pasar esto. Es una maravilla. Los nervios siempre son inútiles. Podemos especular, pero en definitiva desconocemos el futuro. El futuro nunca llega de acuerdo a lo que nos está indicando nuestro miedo. Nos preocupamos y finalmente la vida trae lo que trae. No resistas tu tristeza. Tu tristeza es tu amiga. Tu tristeza te está diciendo, ese trabajo no da para más. Esa persona te aburre, oye tu aburrimiento. Es esto lo que quiere decir Osho cuando dice, no solamente
aceptes el vuelo, sino también las profundidades, la dualidad, sin resistir, no te resistas a ese tedio que te provoca seguir en el mismo lugar. Si no, tu vida no se va a mover nunca. Moverse con la vida allí a donde ésta te lleve. La vida tiene sus propios objetivos desconocidos que tu alma conoce. No te opongas a lo que estás sintiendo. Si la vida te trae tristeza, aburrimiento, un sinsentido, si la vida te pide que grites y que llores, grita, llora, sentí profundamente ese sinsentido, esa depresión, que la vida te está ayudando para que te muevas, para que cambies, para que te vayas, para que hagas algo, algo diferente. No pretendas estar siempre feliz, te estás oponiendo a lo que está sucediendo. Esa es la gran aceptación, este es el saber vivir. Si te resistís al aburrimiento y a la tristeza, ¿cómo vas a hacer para moverte, para cambiar? Prepárate, ten lista las valijas para dirigirte ahí a donde la vida te quiera llevar. Mira, querer apagar tu tristeza es como querer apagar la lucecita del auto que te está anunciando que te quedaste sin nafta. Sacás la lucecita, pero el auto se va a detener. Así es cuando nos queremos resistir a nuestra tristeza. Mucha gente me dice, hace tantos años que estoy con él o con ella, tengo una familia armada, es verdad, no tengo privacidad, ya no siento lo mismo que antes, siento que mi vida, que mi corazón me está pidiendo un cambio, pero me cuesta salir de mi zona de confort. Hay muchas mujeres que cuando son engañadas, también muchos hombres, que prefieren echarle la culpa al tercero, al amante o al amante, al otro. Vamos a llegar a este punto. ¿Por qué estas mujeres o estos hombres les echan la culpa al otro y no a su esposo o a su esposa con quien han celebrado un cierto pacto tácito o no de lealtad? Porque si se enfrentaran al dolor causado por su pareja, tal vez tendrían que tomar la decisión de dejar esa vida. Y no quieren tomar decisiones incómodas que los saquen de su zona de comodidad. Y como quieren quedarse en su zona de confort, le echan la culpa a un desconocido, a una desconocida que ni siquiera es su amiga, que no hizo ningún pacto de lealtad. Pero no quieren desarmar la familia sagrada, no quieren salir a la vida. Todo es respetable y cada uno tiene su momento, pero si querés estar en paz, vas a tener que sentir, decir y hacer en el mismo sentido, porque eso te da paz. Aunque a veces esa paz implique una cierta zona de incomodidad al principio. Y muchas veces elegir la paz y la libertad significa lidiar con el señalamiento social. Una sociedad que te ve libre es una sociedad que no puede manejarte. Volveré a esto citando a Osho, como te dije, que seguramente lo va a decir mejor que yo. Una consultante que vive en un terreno con dos casas, con su familia, a quien ama mucho, y ellos también la quieren y la aman mucho a ella. Pero ella no tiene privacidad, quiere mudarse, quiere poder mantener la puerta cerrada sin que entre toda una multitud de gente cuando quiere. Le cuesta poner límites. Quisiera mudarse a un lugar en donde pudiera tener su atelier, su magia,
el encuentro consigo misma, expresa disconformidad, va y viene con su tristeza, con sus decisiones e indecisiones. Sentir, decir y hacer en el mismo sentido. Salir de la zona de confort. Podés haber estado 15, 20, 30 años con la misma persona, y si la vida te lleva a otra persona que después cambia y te terminás quedando sola con vos misma, solo con vos mismo, que no es estar solo, es una soledad productiva, fructífera, hermosa. Hacete caso. Las personas cambian, los amigos cambian, tus sentimientos cambian. Lo que querías hacer ayer no es lo mismo que lo que hoy querés hacer. Fíjate, haz una lista de tus intereses hace 15, 20 años y verás que te resultaba divertido en ese momento cosas que hoy te parecen una pérdida de tiempo. Veo tal estancamiento en los seres humanos, resistentes al cambio, que se quedan con decisiones que tomaron de jovencitos o de chiquititos. Cuando yo era chica decía que quería vender pulóveres. Veía cierta magia en la manera en que las vendedoras envolvían las prendas, las guardaban, sacaban otras. La forma en que acomodaban esos pulóveres con tanta delicadeza. No sé por qué me atraía tanto eso. Y yo decía, cuando sea grande voy a vender pulóveres. Y después fui sintiendo esa necesidad de hacer justicia. Entonces me recibí de abogada, como sabes, de bastante chica. Y después de recibirme de abogada, quise ver más allá de los conflictos. ¿Qué pedía una mujer cuando pedía dinero? ¿Qué había detrás de ese pedido? Cierta tensión, cierto deseo de amor, cierto pedido de ayuda. Entonces quise traer paz entre partes que estaban inmersas en un conflicto. Entonces estudié mediación. Y después fui sintiendo que yo quería un mundo mejor, no quería dejar este mundo tal cual cuando yo llegué a él. Así que estudié coaching. Me gustaría hacer ruedas de charlas, mesas redondas donde todos podamos hablar. Sí, coordinado, por ejemplo, por mí, pero de una manera mucho más horizontal. Digo, yo voy cambiando, vamos cambiando y me voy escuchando. Digo, a mí ahora el cemento no me gusta. Pero cuando era chica me encantaban ver esas torres de Nueva York, enormes, esas oficinas. Yo decía, voy a trabajar en una de esas oficinas. Después dije, voy a alquilar una oficina en Puerto Madero, frente al río, lleno de luces. Y ahora quiero estar cerca de la naturaleza, como sabes, cerca del mar. Y la sociedad te va a tildar de bipolar. Te va a decir, hoy querés una cosa y mañana querés otra. Vamos a abrir el libro del DSM, ese libro mentiroso donde antes los homosexuales eran enfermos. Las enfermedades psiquiátricas se votan. Bueno, entonces te voy a tildar de bipolar. Te voy a dar litio, que te va a convertir en una zombie. Y por ahí hasta te provoca, como me pasó a mí, un bloqueo cardíaco irreversible. Te voy a acallar esa disconformidad, esa tristeza. Cosa de que no te muevas, de que seas un robot para la sociedad. Entonces te voy a apagar tus deseos. Y yo te digo, no tomes pastillas. Escucha tu tristeza. No trates de no estar triste. Estate triste, profundamente triste, con esa pareja, con ese trabajo, con esa amiga, con esas costumbres. Y hacé lo que te haga feliz. Flexibilízate. Estate abierta, abierto al cambio. Mucho tiempo mi objetivo era cantar en escenarios. Con bandas. Y lo cumplí.
Canté con coros que me seguían. Hace algún tiempo, paseando yo por mi amada Mar del Plata, me metí en un casino, que era desconocido para mí, es un lugar creo que relativamente nuevo, y vi a una chica cantando con pistas, jovencita, y trataba de que la gente se divirtiera. Tenía una voz muy linda, se mostraba muy alegre, trataba de que la gente la pasara bien. Me la quedé mirando un buen rato, la usé de espejo, así como te invito a que mis compartir este sirvan de espejo. Y me vi en ella, me vi en ese escenario, y ¿sabes qué? No me gusté más. Lo que era el gran objetivo de mi vida, lo que era lo más importante para mí, mi vida soñada, no la quise más. Entonces inmediatamente dejé de hacerlo. Sentir, decir, hacer, en el mismo sentido. Vas a tener que arriesgarte. A lo mejor te separás y te juntás con alguien que resulta ser infiel, violento, aburrido, lo que sea. Pero ¿cómo vas a saberlo si no te arriesgas? Muchas personas se quedan con parejas por cómo eran estas al principio de la relación y no ven que esta persona ha cambiado o no era lo que pensaban, pero se quedan. Se quedan esperando que vuelva lo que ya no va a volver a ser. La vida es incierta y es maravillosamente cambiante. Hay cosas que todavía quiero volver a hacer. Bailar salsa. No con callaboca, eso nunca lo voy a hacer. Todavía está en mí esas ganas. Quedaron en mí. Cuando era chiquita, comía carne. Toda mi familia comía carne. Y hoy sería incapaz, yo siento, digo y hago en el mismo sentido, o por lo menos lo intento. Y no por creerme superior a nadie. Yo te comparto mis experiencias porque la vida te va tirando más datos, más conocimientos, te vas conociendo. Mi pregunta para vos es, ¿estás fluyendo con la vida? ¿Te estás escuchando? ¿Te estás permitiendo cambiar? ¿Te arriesgas o estás aferrada, aferrado a tu zona de confort? ¿Te quedas con decisiones porque ya las tomaste? Esto es como ir a un negocio y elegir una prenda y sentir que uno está molestando al vendedor. Entonces, como ya se probó varias, dice, bueno, por lo menos le compro algo porque ya que lo tuve tanto tiempo, y gasta dinero que por ahí no puede gastar y compra algo que nunca va a usar, porque ya tomó la decisión de entrar en el negocio y probarse las prendas. Tenés derecho a no comprarla, tenés derecho a irte sin comprar. Vas a tener que ser valiente para ser diferente. Vas a tener que amarte mucho y escucharte y que tu voz resuene más fuerte que la de los demás. Esa es la paz para mí. ¿Te acordás, si me seguís hace un rato, te acordás cuando la cuarentena me agarró en Mar del Plata? Yo había pagado todo el mes de marzo, pero ya para el 16, 17, esa gente empezó a molestarme. Me cambiaron la contraseña de internet, me hicieron la vida imposible, me decían que me quería quedar para siempre y yo todavía tenía 15 días pagos. Me molestaban permanentemente y yo les decía, pero si me siguen mandando mensajes no puedo ver la manera de volverme. ¿Y sabes qué tuve que hacer un día? Un día a las 4 de la mañana agarré a Queso y a Martina y salí a la ruta. Mar del Plata vacía, no había nadie, la ruta totalmente oscura. Y esperando que el auto me andara bien, porque no había absolutamente nadie. 2 horas y media aproximadamente de absoluta oscuridad. Y pasó eso que te muestran en la película El Secreto. Yo iba viendo la ruta a medida que esta iba apareciendo, así como sucede con la vida. Después se hizo el amanecer.
Solamente me acompañaban los teros, había un silencio absoluto. No había seres humanos, era mi sueño. Paré en una estación de servicio rogando que mi tarjeta de crédito tuviera crédito. Y tenía un poquito de crédito y con eso pagué combustible. Me quedé en un parque, un silencio, los pájaros se oían de una manera tan especial y nueva. Una ruta vacía, nunca más. Tal vez iba a poder disfrutar de esa experiencia. Finalmente llegué a casa. En algún momento, corazón, vas a tener que agarrar el auto y salir a la ruta. En algún momento te vas a tener que tirar a la pileta, porque vas a necesitar vivir en tu verdad, en tu coherencia, para no irte de este mundo sin haber vivido. La vida es cambio, la vida es riesgo. Todo está en un constante fluir y movimiento, y también vos, como los árboles que ves cuando salís de tu casa, como las estrellas, como los cielos que nunca son los mismos, como el sol. Te vas a juntar con gente sin alma, te vas a juntar con trabajos esclavos, vas a volver a repetir errores. No pasa nada, vamos cambiando de rumbo. ¿Podemos salir lastimados? Seguramente sí. ¿Y por eso no vamos a cambiar? ¿Porque nos van a lastimar? A veces querer cambiar a los demás es la perfecta excusa para no irnos, para no ocuparnos de nuestra vida, para postergar nuestra existencia plena. Una de mis consultantes estuvo en pareja con alguien que de chiquito había sido abusado sexualmente cada día por su padre. Y este hombre se había convertido en una máquina de dañar, quería venganza y veía en cada mujer a su mamá cómplice. Así que no paraba de destruirla. Cada vez esta chica venía más flaquita. Quería cambiarlo, quería rescatarlo, quería obligarlo a hacer terapia. Si otras personas han dejado de sentir porque sentir sería para ellas sufrir agónicamente, si en el mundo hay personas que necesitan empoderarse violando, lastimando, devolviendo sufrimiento, lo único que vas a conseguir quedándote ahí es arruinar tu propia vida y enfermarte hasta morir. Si no morís físicamente, morirás emocionalmente. Digo que a veces por salvar a los demás no vivís tu vida porque tu vida acarrea peligros que no querés enfrentar. Por eso convertís en zona de confort el ocuparte de los demás. Es más fácil que verte, es más fácil que enfrentar tu propio dolor. Vos elegirás si acompañarte de personas que necesitan suministro psicopático, de trabajos que te convierten en una esclava, en un esclavo de tu tiempo, de tu vida. Si te vas a quedar en un lugar porque lo has elegido cuando eras prácticamente una persona con distintos sentimientos, distinta forma de ver la vida, hoy sos otra. Estás viviendo desde el miedo. Porque el miedo es la mente que vuelve a enviar mensajes que no tienen que ver con tu ser adulto, el que se quiere arriesgar, el que quiere vivir. Los miedos tienen que ver con la mente, que tiene más que ver con nuestro ser niño. Suponete que en tu casa había violencia. Un niño busca permanentemente certezas, y en una casa violenta, incierta, disfuncional, no necesariamente violenta, puede ser disfuncional sin violencia, donde un niño no tiene certezas, donde tiene miedo a ser abandonado. Un chico que nace en medio de una familia disfuncional, que no le da estabilidad, está buscando permanentemente cierta certidumbre. Un hombre que se acercó a mí me contaba que había vivido ese tipo de infancia. Entonces yo lo llevé amorosamente a ese niño que sentía: papá, ¿hoy nos pegará? ¿Comeremos hoy?
¿Puede papá dejarme sin mamá? ¿Nos van a echar de la casa? ¿Puede papá incluso matar a mamá, a mis hermanas o a mí? Esas infancias generan miedo, pánico, una búsqueda de seguridad permanente, que es lo que hoy esa persona estaba buscando, seguridad. Y se casó por buscar estabilidad y seguridad, no se casó por amor. A veces, de adultos, seguimos buscando esa seguridad que no tuvimos de pequeños. Entonces hay que sanar ese niño interior convirtiéndonos en los adultos que los vamos a llevar en andas hacia donde la vida también nos lleve a nosotros. La vida sabe mucho más que nosotros mismos. Y dejando el miedo podremos disfrutar verdaderamente de la vida, potenciando nuestros dones, talentos y capacidades. Haciendo lo que nuestro corazón nos dicta. Tengo en mi canal Sanaciones del Niño Interior que podrían servirte, y seguramente hay otros canales con excelentes Sanaciones del Niño Interior. Busca la que mejor te haga. Cuando vivís con miedo, aflora ese chiquito que tanto sufrió. Y el vivir desde el miedo es no vivir. A veces seguís con ese pánico a que papá o mamá o los dos te agarren, te castiguen, te abandonen. ¿Qué parte de vos tiene miedo? ¿Qué parte de vos es una parte luminosa, relajada y auténtica? Al abrirnos a los cambios, crecemos, nos arriesgamos, desplegamos todas nuestras potencialidades, vivimos de verdad. Podés elegir, de lo contrario, vivir como en tumbas, en un silencio sepulcral, seguros, en rutina permanente, pero en ese caso estamos eligiendo la muerte en vida. Ya no corres los riesgos que corriste y que te dejaron tan asustado, tan asustada. Ya pasó. Osho dice: ninguna sociedad quiere que sea sabio, porque todo hombre y mujer sabio no puede ser servil, sirviente. Los hombres y mujeres sabios no pueden ser manipulados. No pueden ser obligados a seguir a las masas ni a vivir como robots, pues una persona despierta e inteligente prefiere la muerte antes de prestarse a algún tipo de estupidez. Prefiere seguir a su propia conciencia que seguir a una nación, que son solo líneas imaginarias en el mapa para que algunos pocos tengan el poder y opriman. No será parte de pseudo-religiones que solo buscan mantenerlo distraído del verdadero conocimiento y conciencia, y por supuesto llenarse los bolsillos con el sufrimiento ajeno. Una persona verdaderamente sabia es libre y solo obedece a su propia conciencia y corazón. No manda ni se deja mandar. Tampoco pisa ni se deja pisar. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no haya encanto en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su propio amor, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos, quien no cambia de rutina, no se arriesga a vestir un nuevo color o no conversa con desconocidos. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, aquellas que rescatan el brillo en los ojos y los corazones decaídos. Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor.
que no arriesga lo seguro por lo incierto, para ir detrás de un sueño, quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, haz hoy, arriesga hoy. No te olvides, no te dejes morir lentamente. No olvides de ser feliz. Escucha tu corazón, fluye con la vida. Date cuenta, sé consciente de que eres un ser poderoso, de que para vivir hay que tomar riesgos, hay que estar atento a los cambios que te marcan tus sentimientos, tus nuevos conocimientos, tus nuevos saberes. La vida va cambiando y vos podés cambiar con la vida. Yo te mando mucho, pero mucho amor. Un abrazo para que despiertes, para que abras tu conciencia a la verdad, para que confíes en ti, para que confíes en la vida. Te reverencio, te acompaño y te amo. Crecemos juntos, sanamos juntos. Que la felicidad te acompañe siempre y que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que lo demás pase de largo. Haz lo posible. Namaste.